Hola, muy buenas Mike, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar la partidita de Zelda. Espero que se me oiga, se me vea bien, se oiga el juego. Ay, abrir esto. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lleváis el día? Ay Mike, no te echo, pero bueno. Pero bueno. ¿Tú te lo has pasado, Mati? Oh, me alegro, ¿y te gustó? Hola Aquarius, ¿qué tal estás? El mejor juego del mundo, ostras. Eso es decir mucho, ¿eh? Pero me alegro que te gustara, Mati. ¿Me podéis confirmar que se oye todo bien? ¿Se oye el juego? ¿Se me oye a mí? A lo mejor un poquito alto a mí. Un poquito alto el juego. Yo creo que se oye bien, ¿no? Vale, gracias Aquarius y Mati. Muchas gracias. A ver, recuerdo que esta señora me pidió una llama morada, puede ser. Yo voy a investigar. ¿Esta escalera dónde da? A ningún lado, me encanta. Ocarina of Time, la versión de 3DS. No, bueno, por ahora está siendo lineal el juego. No tengo, o sea, tengo la misión. ¿Cómo se miraba lo de las misiones? Aquí. Aquí. Estaba haciendo este. Bueno, tengo este también, que es aquí en la aldea. Pero estaba haciendo esto. Tengo que llevar la llama azul que arde en el generador ancestral de Atelia. O Atelia, es que no sé cómo es. Hasta el laboratorio y enciendo el generador. O sea, tengo que hacer esto. Hola. Bueno, no quería hacer esto, pero vale. Espera, voy a investigar la casa, que sé que la casa tiene como varios pisos. ¿Cómo? ¿Para mí? ¿Te había atascado? Es pesado de hacer. Toma, seta ígnea. Suele crecer en zonas calurosas. Úsala en una receta para obtener resistencia al frío y poder moverte fácilmente por lugares gélidos. Vale. Lo veo. Esta puerta. Ah, no, esta es por la que entré. Vale, voy a mirar el piso de arriba a ver qué hay. Uy, eso me suena. ¿En serio? ¿Es una roca con un sombrero? Vale, aquí sí. ¡Oh! ¡Toma ya! Colero, gracias por el follow. Muy buenas. ¿Qué tal estás, colero? ¿Qué tal todo? Aquí no había nada. Ahora mismo solo estoy investigando, ¿eh? O sea, no. ¡Oh! El diario. ¡El diario! ¡Ay, que lo leo al revés tú! ¿Te imaginas que si fuera al revés no entenderías nada? Cuaderno de Prunia. Prunia es la niña vieja de abajo. La jovieja. No, la viejoven. Los recuerdos perdidos los tienes que hacer si quieres conseguir el final verdadero del juego. Vale, lo tendré en cuenta. Muchas gracias, Mati. Ahí yo voy, colero. A ver, cuaderno de investigación de tecnología ancestral para el diseño de un módulo anti-envejecimiento. Autora Prunia. Pues eso, viejoven. No leer bajo ningún concepto. A la primera página. Día X del mes X. He comenzado a desarrollar un nuevo módulo anti-envejecimiento. ¿Por qué tengo vaho? Bueno, hace mucho frío, parece ser. He comenzado a desarrollar un nuevo módulo anti-envejecimiento. Si todo marcha según lo previsto, lograré revertir el proceso de envejecimiento. Esta tecnología puntera hará posible que aquellos guerreros que ya tenemos cierta edad seamos jóvenes de nuevo. De este modo podremos reforzar el ejército de Hyrule y estar preparados cuando Ganon vuelva a aparecer. Pues preparaos, preparaos. No solo lograremos mejorar nuestra capacidad defensiva, sino que también dispondremos de mano de obra extra. Dejar para el final porque es muy coñazo. Ish. Vale, lo tendré en cuenta. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Vale. Espero de todo corazón que esta tecnología tan avanzada se utilice exclusivamente con fines pacíficos.
Siguiente página, día X del mes X. He completado el desarrollo de la versión inicial del módulo anti-envejecimiento. Nada más terminarla, me dispuse a añadirla a la piedra Seika que yo misma diseñé. Me ofrecí voluntaria como sujeto para el experimento, así que Simon ejecutó el módulo y lo aplicó sobre mí. Tras 20 segundos de exposición comencé a experimentar fatiga y fiebre, de modo que interrumpimos la prueba. También comencé a sentir una tremenda sensación de somnolencia y tuve que irme a dormir muy temprano. Mañana analizaré minuciosamente el proceso anti-envejeciendo para tratar de averiguar qué ha ocurrido. Siguiente página. Segundo día tras exposición a los rayos anti-envejecimiento. La sensación de fatiga que experimenté en todo el cuerpo parece haber remitido ligeramente. Al mirarme al espejo parece que mis cabellos han crecido hasta alcanzar el suelo. ¿Cómo? Del mismo modo, las marcadas arrugas que surcaban mi piel parecen haber desaparecido por completo. Todo apunta a que los rayos anti-envejecimiento han surtido efecto. He de admitir que no esperaba que el proceso se llevase a cabo de forma tan rápida. Desperté a Simon a toda prisa y nos dispusimos a realizar un experimento físico. Estatura, peso, visión, análisis de sangre, frecuencia cardíaca, densidad ósea. En definitiva, todo lo que estamos en situación de medir en este laboratorio. Perdón. Descubrimos que mis resultados se correspondían con una mujer de cerca de unos 50 años de edad. Es decir, he rejuvenecido más de 70 años. O sea, tenía 120 años. Joder. En cuestión de una noche. Espero que cuando me despierte mañana no me haya convertido en una recién nacida. Siguiente página. Tercer día tras la exposición. Si consigues un recuerdo, habla con Impa. ¿Un recuerdo? Bueno, tercera transposición de los rayos ante envejecimiento. Me desperté con una aguda sensación de vitalidad. Han pasado años desde la última vez que dormí así. Había de inmediato mirarme en el espejo y no di crédito al ver reflejado una versión más joven de mí misma. Los resultados de las pruebas que Simon ha realizado concluyen que soy una mujer seca de unos 30 años. Es precisamente la edad que tenía cuando, tras el gran cataclismo, reanudé mis investigaciones. Había decidido centrarme en averiguar cómo mejorar el sensor de Seika. Tenía los 80 años cuando al fin logré completar todas las mejoras. O sea, como sea, mi intención es legar todas estas mejoras al héroe que ha de despertar. Bueno, ese soy yo. Espero que toque el corazón que nos ayude a vencer a Gan y a poner fin al cataclismo que apresó a la princesa. Cuarto día, joder, qué coñazo. Nada más despertarme, procedí a realizar un examen físico rutinario. Esta vez mis resultados se han correspondido con los de una mujer seca de unos 20 años de edad. Es decir, tengo el mismo aspecto que tenía hace 100 años, cuando se produjo el gran cataclismo. Ganon no había dado señales de vida durante 10.000 años, pero puede que fuese porque estaba acumulando poder. Y toda esta furia se desató hace 100 años. La destrucción que provocó fue tan brutal que me duele recordarlo. Lo perdimos absolutamente todo, el castillo de Hyrule y la princesa Zelda, bueno, puede que no todo. Hace 100 años me encomendaron el cuidado de un jovencito llamado Link. Su cuerpo estaba plagado de heridas. Link. Fue el soldado más joven de todos cuantos formaban parte de la Guardia Real del Castillo de Hyrule. Era un espadachín tremendamente diestro que fue elegido para capitanear la Guardia Personal de la Princesa Zelda. Siempre tuve la esperanza de vivir para ver este gran guerrero alzarse victorioso. Pero vamos a ver, ¿Zelda y Link tienen rollo o no tienen rollo? Desde tiempos inmemoriales, la familia Real Hyrule y los científicos Seikan hemos tenido una estrecha relación. Por eso me recomendaron al joven tras la batalla, junto con la piedra Seika, que antes pertenece a la princesa Zelda. Más o menos, ¿no, colero? Nos dirigimos al santuario de la vida de inmediato, aunque no sabíamos si la cámara regeneradora funcionaba todavía. Después de dejar el santuario, que la experiencia de que sirviese algo era todo cuanto podía hacer. ¡Madre mía! Quinto día. Nada más despertar, descubrí una mancha de color rojizo. Tras analizar cuidadosamente, descubrí que solo se trataba de una espinilla. El examen físico rutinario confirma que mi cuerpo y mente se corresponden a los de un adolescente. Juraría que Simon me observa de una forma un tanto distinta. Y eso no me gusta nada. ¡Oh! ¡Hola, Alec! ¿Cómo estás? F por Link. Pero tiene vergüenza. Pues mira la vergüenza. O sea, y Zelda tiene más años que el cagar. Porque si han pasado 100 años y Zelda ha estado luchando todos estos 100 años contra Ganon, Zelda tiene por lo menos 100 y pico. Está hecha una abuela, una yaya. Eso no me gusta nada. Cada vez que se ofrece a realizar un análisis de sangre me siento tremendamente frustrada. Al fin y al cabo todavía soy capaz de realizar las pruebas por mí misma. En cualquier caso, mi prioridad ahora es dar con un nuevo campo en el que pueda investigar. La llama azul del generador situada en el exterior parece estar debilitándose. Espero que la piedra guía no deje funcionar justo ahora. Sexto día. He alcanzado unas cuotas. Mi aspecto ahora es de una niña de 6 años. Mi estatura disminuye tanto que no soy capaz de alcanzar cosas ubicadas en sitios elevados.
Pasos. Sí, Alec. O sea, se supone que tienen la misma edad, pero Link al fin y al cabo ha estado metido en un cofre de criogenización, o como se denomina, o como lo llamen esto. O sea, está como congeladito. No ha pasado el tiempo por él, pero Zelda ha estado ahí batallando. O sea que cuando la vea, es una yaya. Vale. ¿Qué habrá sido el famoso espadachín al que dejé la cámara regeneradora? ¿Ves? La cámara regeneradora. Como no despierte pronto, las mejores de Sword Seikan se desaprovecharán. En cualquier caso, aunque salga de su letargo, me pregunto si logrará averiguar cómo llegar aquí. Hombre, a lo mejor luego cuentan, no me hagáis spoiler, a lo mejor luego cuentan que es que Zelda ha estado como sumida en un, yo qué sé, en un limbo de espacio-tiempo o algo así. Bueno, el poder de la Trifuerza, ¿y cómo se lo mete por el trasero? Sí, lo vi, Yenu, guapísima. Vale, a ver si os pongo en contacto a uno con el otro, ¿vale? Por un momento me limitaré a trabajar en el desarrollo de un módulo de inventar procesos en séptimo día. El examen de esta mañana, como que todavía tengo la misma edad de ayer, 6 años. Cabe la posibilidad de que el proceso de se haya frenado al fin. No podría haber ocurrido en el mejor momento, ya que acabo de finalizar mi nuevo envejecedor. Aunque se trata solo de una versión inicial, se supone que revertiría el proceso de anti-envejecimiento. Por tanto, lo único que me resta hacer ahora es exponer a los rayos una vez más para comprobar los resultados. El problema es que al intentar añadir el módulo de mi piedra seca, la piedra guía dejó de funcionar. Coincidencia o no, la llama azul del generador situado en el exterior se apagó al mismo tiempo. Le pide a Simon que fuese sin dilación al generador ancestral, pero estaba irritado y llovía. Así que sirvió de poco. Al final no tuve más remedio que ir yo misma. ¡Oh! Por cierto, te quiero, Popolito, amigos, como tú, más feliz año nuevo. Guapa, Yenu. Gracias. Mike. Mira, Yenu, ¿sigues por aquí? Yenu, vale. Mike Dark es el que ganó el juego. Así que si le puedes mandar un privado a él y poneros en contacto los dos, ya podéis hablar entre vosotros por lo de Steam y todo eso, ¿vale? Mike, habla con Yatsil Genuati. Que es Genu. Es un amor de persona y es la que te va a dar eso, ¿vale? Muchas gracias a los dos. ¿Investigar todo o ir haciendo misiones principales según la que surja hasta completar el juego? Alec, no tengo ni idea. Yo los juegos intento hacerlo todo. Evidentemente, si hay misiones. O sea, a ver, te pongo un ejemplo. El Horizon, no sé si lo conoces, es el juego que me pasé anteriormente a este. Había una misión que era de no sé qué de las armas y no sé qué movidas. No la hice porque si en un momento determinado no me surge durante la historia, pues no lo hago. O considero que para mí es muy pesada, no la hago. Entonces, intento ser completista, pero que si no lo hago todo al 100%, no me traumatizo tampoco. No sé si me he explicado. Al final tuve más remedio que yo misma, pero una niña de la aldea me vio y ahora tengo otro problema más. En esas condiciones me resulta casi imposible seguir con mi investigación. Ah, esa es la que lloraba. Y para colmo, solamente puedo valerme de lámparas de gas mientras trabajo. Ya no sé qué hacer. No, vale. No. Bueno, así nos ha contado un poquito la historia, ¿eh? O sea, que tampoco está mal saber la historia de las cosas. Vale. Me subo por las paredes. Toma, escalera. A ninguna parte. Vale, me habéis dicho que suba arriba del todo. ¿Cómo? No puedo. ¿Cómo subo arriba del todo? No sé cómo subir arriba del todo. Yo más o menos voy a ir en orden. O sea, agradezco vuestra ayuda. Voy a intentar ir en orden. Si veo que me atasco o lo que sea, pues. Por ahora tengo que ir a por la llama azul. Que la llama azul está. Toma, ¿ahí? ¿Cómo puede estar ahí la llama azul? No, esos son los recuerdos perdidos. Ah, es esa la que tengo que hacer. Joder, con los botones eso es lo que más me cuesta, ¿eh? Ah, pues sí. Venga, no, pues vamos a hacerla. Para allá. ¿Será aquello?
A ver, voy a sacar mi catalejo. No veo ninguna llama azul. Puta mierda, vámonos. Uy, no. ¡No! Mierda. Mapa. Quita esto. ¿Quién es Kar? Mike Dark 27. Mike Dark 27. Poneros en contacto. Mandaros un susurro o algo. Tengo una antorcha. Mira. ¿Ya tengo recuerdos? No tengo recuerdos. La tengo aquí. ¿Ves? Mira, la tengo puesta, de hecho. Mike, mándale un susurro a Yenu. A Yatsil Yenu a ti. A ver, no sé qué me estás hablando ahora mismo. Bestia divina. El tipo Grom pilotaba la bestia divina. No sé si es agua, fuego o algo así. La verdad es que no lo sé. Pone dice de Rudania, pero es que no sé dónde está Rudania todavía. Ah, vale, perfecto, Yenu, gracias. Y solo escuché mi nombre. Toma, con esto yo con un santiamén. Verás que no, pero bueno. Voy a caer en el agua, ay Dios mío. Ah, que tengo que coger. What? Pero si esto ya lo he hecho. Ah, no, que estás. Pensé que era un. Vale. ¿Y ahora con esto qué tengo que hacer? Vale, mi pregunta es: si ahora cambio de arma, ¿se apaga? Sí, vale. Era una pregunta. Vale. Ya tengo que ir para allá. Corre por tu vida. Run for your life. Hostia puta. Esto que lo que es. Esto que lo que es. Espados ya, por favor. ¡No! ¿Por qué se me ha apagado? No entiendo nada. ¡Ah! De estas mierdas. Esto. Vale, 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 vale. Claro, no se entendía. Madre. Pues eso decías que era pesada, ¿no? La misión. ¿Dónde está la otra? Ahí, corre, corre. Que se apaga, que se apaga, que se apaga. Uy. ¿Dónde está la otra? Corre, corre. Ahí, ahí, la veo, la veo, la veo. Corre. Corre, 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 corre. Vale, corre, corre, corre. Y no puedo correr tampoco, ¿no? Habéis dicho. Buah, que se me apaga. Se me va a apagar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda? Tú. Ay, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Corre, 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 que se apaga. Madre mía, qué estrés de misión. Corre. Lo veo, lo veo, lo veo. Madre de Dios. Talarí, hasta luego. Colero, gracias por el host. No sé qué tengo que hacer. Vale, por aquí, por aquí. Ahora para dónde, para allá. No, ya me he equivocado. ¿Dónde coño está? Ahí, a ver. Ah, bueno, calla. Vale. Corre, corre, corre. ¿Cómo que no se apaga? Si se me ha apagado antes.
corre, corre aquí. Ah, porque corriste. Vale, vale, aquí. Ay, Dios. No llego ya, ¿eh? ¡Corre! Por tu vida. ¿Y si se me apaga ahora, se apagan todas? No, no, no aprieto B, no aprieto B. Que sí, que sí. Que yo, bueno, no sé si corrí, yo creo que no corrí, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¿Y ahora? Aquí, ¿no? Oye, enciéndete. ¡Dios mío! ¿No es ahí? Buah, ya le lío parda. ¡Corre, corre! Ah, sí. ¡Toma! Se va a registrar el laboratorio de Hatelia como punto de teletransporte. Me gusta. Vale. Al encender el generador de Amazon, la piedra de guía se ha activado. Ve al laboratorio de Hatelia y avisa a la jefa para que pueda reparar su piedra. Hola. ¿Lo has leído? ¿A que sí? ¿Qué va? Pues sí. ¡Ah! Bueno, por lo menos ha sido honesto. Aunque no está bien cotidiano los asuntos de los demás. Que sepas que esta te la guardo. Y se ha cabreado la señora. ¿Se han borrado los? No sé. Ya está, he borrado todo lo que había en tu piedra. Mira, mira. ¿What? Es broma. ¡Son muertos! No me hace ni gracia. ¿Qué te ha parecido mi imitación? Lo hago igualito que mi preciosa piedra guía. ¿A que sí? Está muy loca esta señora, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ya está hecha la misión, así que... En mis años mozos se llevaba mucho lo de hacer imitaciones. ¿Pero imitaciones de qué? Chupi Chuli. Link, mira ahí, fíjate. Mira, parece que la piedra guía empieza a reaccionar. No te asustes, es su forma natural de funcionar. Que no me asusto. Jiji, qué mona es mi piedra guía. Hace que se emocione mi corazoncito de investigadora. Ya está todo a punto para que podamos recuperar los módulos de la piedra Seika. Vamos a celebrarlo como es debido. Repite conmigo, Chupi. Chupi. Sí, señor, con entusiasmo. Madre amor. Vamos a reparar la piedra Seika. El bloqueo de seguridad de la piedra guía se ha desactivado. Haz los honores. Voy. Piedra Seika verificada. No se han detectado ciertos módulos. Cámara de fotos, enciclopedia, álbum. ¿Cámara de fotos? Y nada, proceso de reparación. ¿Cómo se nota que este juego es de la Wii U, eh? Chicos, no le den más vueltas, ya está, ya ha pasado. Cámara de fotos, captura imagen de tu entorno. Las fotos que hagas se guardarán en una, estar conectada. Pero que me está juntando. ¿Animales? Se ha completado la reparación. Yuhu, muy bien, ¿qué tal? ¿Ha funcionado? A ver, qué nervios. Está en la cámara de fotos, la enciclopedia de Liliana y el álbum. Sí, parece que están todos. Oye, una cosita. ¿Por qué no probamos si funciona la cámara de fotos? Sácame una a ver qué tal queda. ¿Cómo hago eso? Hazme una foto. ¿Cómo? Ah, aquí. ¿En serio?
la vieja joven esta. Autorretrato, acercar, alejar, álbum, hacer foto. Guardar, yo qué sé. ¿Qué me está container? Esto sobra un poco. Ah, ya está. ¡Chupi! ¿Ya has hecho la foto? ¿Me has sacado guapa? He hecho una. No te hagas de rogar y enséñame la foto. Esa es. ¿Quién es esa preciosidad? Madre mía, la señora. Si soy yo. Jijiji, perdón, qué despiste. Ha sido sin querer. Un momento. ¿Te has fijado en que ya hay algunas imágenes de paisajes en el álbum? Ah, recuerdo que la princesa Zelda me contó que usaba la cámara de fotos a menudo. Link, tú eras su caballo acompañante, ¿no? Seguro que fuiste con ella a todos estos sitios. Ah, pero no te acuerdas de nada de esa época. Un momento. Quizás estas imágenes podrían serte de ayuda para recuperar los recuerdos. Deberías hablar con Impa. Ella conocía a la princesa mejor que nadie y sabrá aconsejarte. Esto. Quería decirte algo más, pero se me ha olvidado. Ah, sí. Es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a Impa. Podrías obtener materiales ancestrales y traérnoslos a mí o a mi colega Rothberg en el laboratorio de Akala. Nos harás un gran favor y a cambio de esos materiales te daremos cosas muy chulis. Hasta pronto. ¿Qué materiales? ¿De qué me estás contando? Chupi, ¿tienes alguna pregunta? No. ¡No! No sé qué es, ¿me traes materiales ancestrales? ¿Los módulos de la piedra? Venga, vale. Tres tornillos ancestrales. ¡Ah, de eso tengo! Vale. ¿Tres ejes? De eso tengo. Vale. Habla con Rothberg. Debería ser hablar con Impa primero. Aunque si tienes. Toma los materiales. Vamos allá. A ver, ¿qué módulo quieres mejorar? El sensor, las bombas remotas. El sensor. Vale, necesitas tres tornillos. Vale. Sí, perfecto. Vamos allá, chupi chupi. Chupi chuli, madre mía. Estupendo. Creo que puedo hacerlo. Tengo varios, ¿eh? Puedo hacer las tres. Ahora el paralizador ese, como sale. Vale, o sea, esto es para mejorar la consola. O la piedra. Tienes que sacarle fotos a los objetos del juego. ¿A qué objetos, Sebastián? Guay. Otros elementos aparte de los anteriores. Aparte del número de edición en la que se hace más fuerte, llegar a ese elemento buscado. Vale. Se ha mejorado el sensor, sí. Vale. Ahora voy a mejorar el paralizador. Vale. ¡Viva! Ya ha hecho su trabajo. ¡Qué bien! ¿Qué pasa? Oh, así que este es el sensor Seika más. O plus. ¿Me dejas verlo, porfa? Debería enseñar. Joder. Venga, se lo enseño. Yo qué sé. Buenos días. El sensor está por fin en tus manos. Seguro que te lo usas sumamente útil. Según las escrituras, permite detectar elementos que hayas capturado con tu cámara de fotos previamente. Eso puedo explicarte lo más básico del funcionamiento. Lo mejor es que lo pruebes y aprendas por ti mismo. Veamos. Para empezar, prueba a capturar con la cámara de fotos alguna seta ígnea de las que hay detrás del laboratorio. ¿En serio? Vale, estas son misiones secundarias, ¿no? Vale, a ver, un segundito. ¿Queréis ver el inventario, no me habéis dicho? Pues tengo esto, no tengo muchas cosas. Lo que sí tengo es resorte, tornillos, o sea, esto sí lo tengo. Engranajes y todas esas cosas sí que lo tengo. Bueno, engranajes solo tengo dos y no sé qué más me ha dicho que necesitaba. No, no tengo. La única ropa que tengo es esta.
Tengo, bueno, tengo esta. Vale, en principio. A ver, voy a hacer la misión según me la han dicho. A ver. Es aquí, ¿no? Vale. Esto es secundario total, ¿eh? Zeta Ignea, ¿no? Me ha dicho. Sí, pero es que ya me la cogí antes. Voy a volver a salir la seta. Mierda. ¿Para qué la cojo? ¿Y puedo hacer la foto de la seta sin...? Perdón, chicos. 15. 6. Ahí estamos. ¿Y cómo hago entonces la misión si no tengo la seta ígnea? A lo mejor arriba hay. Vuelven a salir las setas y esas cosas. A ver, un segundo. ¿Ese lo tengo marcado? No, no lo tengo marcado, ¿eh? Y este tampoco. ¿Toma? Ah, este sí lo tenía marcado. Pero este no. ¿Tengo que ir hasta allí? Joder. Sí que es largo el juego, ¿eh? Entonces. Claro, no me había... Cantidad de comida. Pues no sé si yo tampoco, ¿eh? Ah, ya está hecho. ¿Qué es eso? Ah, es el volcán. Me hace gracia los árboles que se ven súper, como súper bien ahí, todos solitarios. Pues no puedo hacer la foto porque ya cogí la... la mierda esa. ¡Ay! Me caigo. A lo mejor si duermo vuelven a salir, es que no lo sé. ¡Hola! Son Gohan. ¿Cómo estás? ¿Es Rek? ¿Te gusta Rek o qué? Sí, dime. ¿Me trae la foto de ese? Todavía no. La parte de esa la va a... Suelen crecer por ahí, joder. ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Menos mal que me lo dicen. A ver, entonces tengo que coger la seta ígnea. Coger. Volver al juego. ¿Cómo? ¿What? Coger. Coger. Volver al juego. Soltar. Vale, 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 vale. Hacer foto. Guardar. Vale, vale. Enciclopedia de arena. Vale.
Vamos. A ver ahora, ¿qué tengo que hacer? Sí, dime. ¿Me trae la foto de la setanina que te pedí? Sí. Permíteme comprobarlo. Ah, vaya, tienes en tu haber una magnífica foto de una seta ígnea. Estupenda. A continuación, accede a tu enciclopedia Iliana para asignar la foto de la seta ígnea al sensor. De esta forma, tu sensor Seika podrá detectarlas en un abrir y cerrar de ojos. He dejado escritas las instrucciones detalladas en el libro que está sobre la mesa por si quieres leerlas. Aprovecho la ocasión para preguntarle, ¿podrías traerme tres setas ígneas? Pues no. Sé de buena tinta que crece en el bosque Maesta, al norte de aquí. El sensor Seika te será de ayuda. Vale. A ver, entonces, ahora algo así me ha dicho y tengo que entrar en el álbum. ¿Cómo entro en el álbum? No. ¿Cómo entro en el álbum, señores? ¿Qué es esto? Ah. ¿Cómo entrenar? ¿Aquí? Ah, aquí. Vale, álbum. Seleccionar. Ah, no, me ha dicho en el... En la enciclopedia. Detectar. Detectar. Vale. Volver. Volver. Que por aquí hay más. Ahí abajo. En el bosque, no sé, es que no sé qué bosque es. La serie de abajo, me voy a cagar en su muerte. Mira, hay un barco ahí. No veo. Bueno, esta me la quedo también. Ay, 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 vale, vale, vale. Tengo que llevarle tres. Vale, hay más. Ya voy a coger todas las que haya por aquí, ¿no? Que total. ¿Lo he cogido? In, estoy buscando estas setas. Ostras, Mati, es como si me estuvieras hablando en chino. Yo te lo agradezco, pero eso de donde late el viento y donde los goro y mnífugas. No entiendo ni papa. Pero gracias, gracias. Tú vete ayudándome ahí como estás haciendo, que te lo agradezco mogollón. Vete, imagínate. ¡Ay! La chulimanga. Hay otras. Voy a coger todo lo que pueda. Rábano vivaz. Tubérculo poco común que suele crecer en praderas soleadas, o sea, como ingrediente en tus platos para recuperar tu energía vital poco por completo. Ahí hay otra. Corro yo más que el lagarto. ¿Hay más por aquí? Vale, veo, veo. Ah, bueno, Mati, pero espérate, más adelante, no te preocupes por eso. Es que si no perdemos mucho tiempo. Yo te lo agradezco, Mati. Si necesito alguna, pues te lo digo. Te digo, oye, Mati, ¿cómo hago tal? Intención en el inventario.
Es por no perder el tiempo. Ahí hay otra que no sé qué es. Vale, In, ya me di cuenta que te escurres, ¿no? Si escalas. No, pero ahora me teletransporto, ¿eh? Creo que ya, ¿no? No, esta. Ya sé que sí. Ahora hago así. Hago así. Ya está. Vale. Sí, ya me teletransporto. Menos mal que te puedes teletransportar, si no. Viaje rápido for the win. Hola. Vaya, así que has traído las 7 insignias. Entonces me puedo quedar con esas 3 insignias que veo ahí, claro. Perdonad. Toma esto. Turfas voy a hacer este tipo de hongo extremadamente raro que crece en la tierra y posee un aroma fuerte. Es un ingrediente muy buscado, ya que otorga energía vital extra. Vale, por ahora. Eso, ¿ya has probado convenientemente el sensor Seika Plus? Sí. Porque hay otro asuntito del que me gustaría hablarte con calma. Joder, qué pesadilla, señor. Avísame cuando tengas un rato libre. Venga. ¡Completada! Sí, dime. Verás, Link. Me había... ¡Oh, qué guay, Mati! ¡Qué guay! Me había guardado cierta información interesante hasta que llegase el momento oportuno. Gracias a mis investigaciones he podido descubrir que la piedra guía esconde algo más. Fotos para la enciclopedia Iliana. ¿What? ¡Ay! Se supone que tenías que estar muy sorprendido. Bueno, da igual. Por medio de la piedra guía puedes extraer esas fotos y adivinarlas a la enciclopedia Iliana. Con esto listo, el sensor resulta más eficiente a la hora de buscar. ¿Cómo eficiente? Pues verás, Link. Ya tienes la versión mejorada del original. Eso quiere decir que puedes vincularlo con las fotos de tu enciclopedia Iliana para poder detectarlas en tu aventura. Pero eso ya lo sé. Y ahora se han ido paulatinamente a tu enciclopedia Iliana las fotos almacenadas en la piedra guía. Más sencillo localizar todo aquello que puedas necesitar en tus viajes. ¿Quieres que te lo voy a explicar? No. Entonces coloca la piedra seca sobre la piedra guía. O sea... ¿What? No me gusta dejar que nadie use mi querida piedra guía sin pagar. Pero en este caso, siento que ya sea para desvelar el misterio, así que te dejaré usarla gratis solo la primera vez. Podrías, ya sabes, con la piedra seca y tal, claro. Muchas gracias. Ahora solo hay que activar la piedra guía sin perder un instante. Chupi. No estoy entendiendo nada. Hola. Corazones amarillos. Los corazones amarillos, una vez que los pierdes, los recuperan, ¿no? Los rojos sí. ¿No? ¡Toma! ¡Solo una, puta mierda! Vaya chufla. Atiza, pero esto es como si todos los recuerdos del pasado hubieran regresado a la enciclopedia Iliana. Parece que la foto de la piedra guía se ha trasladado a la enciclopedia Iliana. Dado que no podrás volver a obtenerla, ten cuidado de no sobreescribirla con otras imágenes. Puedes captar imágenes con la cámara de fotos o bien emplear la piedra guía. No estoy entendiendo mucho. A partir de la próxima vez tendrás que tomártelo como una contribución al laboratorio. Al fin y al cabo, no vivimos del aire. Así son las cosas. No entiendo muy bien, pero bueno. Vale, ahora quiero mejorar. Toma los materiales. ¿Qué modelo? Las bombas. Tengo 3 ejes ancestrales, vale.
Ay, mierda. No. ¿Qué modelo quieres mejorar? ¿El paralizador, entonces? Trae tres núcleos ancestrales, vale. ¿Tampoco? Vale. Pues nada, adiós. Ah, vale, vale, ya lo entiendo, vale. Pero pasó. Vale, tampoco veo, lo veo muy útil, ¿eh? Uy, sí que llueve. Vale, entonces ahora. Misiones. Xenoblade Chronicles. ¿What? Vale. Vale, esto también. Los deseos de un ser amado. Vale, voy a hacer este porque estos dos están. Bueno, están los tres. Habla con Rod. Con Rodper. ¿Quién es Rodper? Rodper está para allá. Como están todos en esta aldea o cerca de esta aldea. Ay Dios. Ay Dios que no llego. Ay Dios que no llego. Ay, déjame choco. Pensé que estaba cerca. Me está juntando. What? No, 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 no. No, 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 no. Loco, loco, loco. Voy a hacer otra misión. Esta, que esta sí que sé que está aquí. ¿Estamos locos o qué? Soy tonto, ¿eh? Uy. Uy. Me gusta esto, ¿eh? Vamos. Ovejita. Madre mía, cómo estoy yo con la voz, ¿eh? Oh, me gusta el la parabela esta. Ya, lo sé, sí, ya perdí vida. De hecho, creo que morí. En una de esas. Vale. Hablar. La otra vez mi tarea es vigilar. ¿Qué pasa? ¿Quién es Ría? Respetaré llamar a la señorita. Trabaja ahí mismo como recepcionista la pasada con viento fresco. Qué sufrimiento. ¿Qué podría regalar mi amada y admirada? ¿Algo más? ¿Y eso de fichar? ¿Cómo lo diga? Vencer a la guardia por amor es algo. Quiero decir, no, el amor no tiene nada que ver con esto. Yo me encargo de vigilar que ningún malhechor altere la paz de la aldea. ¿Algo más? Adiós. Hasta la vista. Si tienes que llegar, vete. Vale. ¿Pero me sigue saliendo ahí? No entiendo. Vengas a pesar de la lluvia. Bienvenido con viento fresco. No me deja. A ver.
las flores. Hay que aprovechar el día aunque el tiempo no acompañe. Si quieres verte aquí, habla con la chica que está en nuestra área de recepción. Interesante. Esto se pone misterioso. Hay que averiguar qué es lo que le gusta a ella. Las flores. ¿Me voy a tener que hospedar por narices? A ver. Hola, hermano. ¿Hermano yo? Tus ojos me dicen que eres un viajero que ha recorrido el mundo y vivido en múltiples aventuras. Alguien como tú solo que conoce Ciudad Goro o Ciudadela Gerudo. ¿No es así, Ciudad Goro? ¿Quieres decir que nunca has ido? No. Ciudad Goro está supuestamente en la región de Eldin, al norte de la aldea Hatelia. Supuestamente, lo cierto es que yo tampoco he llegado nunca allí. Estuve cerca, pero esa zona hace un calor tan sofocante que tuve que dar la vuelta casi antes de entrar. ¿Quieres que te cuente algo más? Gerudo. ¿Es lo que ha sido? La ciudad Gerudo está en pleno desierto de Geruda, al oeste de la aldea Hatelia. Para florecer en tal lugar debe tratarse de un lugar maravilloso. Sí, lo admito, yo tampoco he estado nunca allí. Después de haberme pateado el desierto entero, me dieron con la puerta de la entrada en las narices. Luego me enteré de que solo les está permitido entrar a las mujeres. Se me ocurre que tal vez habría podido colarme si me hubiera disfrazado de mujer, pero quién sabe. ¿Y otros lugares? No, después... La Gear. ¿Quieres que te hable de otros lugares? A ver, la región de los Toro y el poblado Orni son dos lugares dignos de visitar aventureramente hablando. Aunque el clima de la región de la Zora no es muy agradable, llueve sin parar y el poblado Orni está bastante lejos. ¿Por qué me miras así? ¿Tanto se nota que nunca he puesto un pie allí? Adiós. A ver, voy a volver a hablar con él. ¿Qué ocurre? Un juego con el aspecto de Ligón. ¿Qué pasa? ¿Esto está bloqueado o qué está pasando? Ya te he dicho que la llames señorita. Así, a ver, traje mismo con el... refresco. Estoy un poco... ¿Me sigue apareciendo aquí? Ah, viajero. ¿Qué? ¿Conoces esto? Karut. ¿Kakarut? Ajá. Desde luego, está bien clarito. Vale. No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le puede regalar? ¿Tendré que quedarme? Intu. Ranger, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme en la posada? Para que me hable esta señora. A ver, me voy a quedar. A ver, voy a perder lo interrumpe, espero. Por la mañana. No. Pero no hablo con ella. Es que directamente duermo. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Estamos encantados de en las próximas ocasiones. ¡Oye, pero háblame! Oh.
Uy, creo que le gustará a esta señora. Tiene que haber alguien en el pueblo que me lo diga, ¿no? Porque si no... Ah, si sí, eres tú. ¿Quieres que te cuente algo sobre la...? No. Jope. Yo qué quería hacer esta misión. Digo, esta va a ser sencillita. Un muerto, joder, va a ser sencilla. Vale, pues nada. Habla. No, juraría. A ver, examinar. Ah, con este. Buenos días por la mañana. La posada está justo aquí. Ahora con el arma, la excepción. Buenos días, jovencito. ¿Estás de viaje, muchacho? Así es, vaya. Últimamente hemos alcanzado la gran paz en la zona. La aldea prospera considerablemente. ¿Paz? Sí, verás. Cuando yo era una niña, esta región era territorio bastante salvaje. Lejos de aquel castillo de Hyrule y su ciudadela fueron destruidos, junto con todos sus habitantes. Los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel entonces pasaron a conocerse como el Gran Cataclismo. Lo cierto es que no existe término capaz de describir una desgracia tan aterradora como aquella. Bueno, pues voy a pasar de esta misión porque no... No me... Coño. Oye, ¿se me ha quitado misiones o...? ¿What? Ah, que esas son principales y secundarias. Vale, 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 vale. Ah, digo, ¿qué ha pasado algo? Acerca de las cosas que más le gustan. Sí, eso intento, pero no habla conmigo la tonta esta. ¿La casa? Vale, vale, vale. Vale. Es la que le preguntas a Impa. Vale, Impa es... Madre de Dios, vale. Teleportación. Y ya me diré que tengo 32.000 rupias. Pero tú crees que quedándote, a lo mejor quedándote varias noches, termina hablando contigo. Es que no lo sé. ¿32.000 rupias, tú sí que ahorras, ¿no? Vale, debo ir. ¿Ya está? Mami Z está escondiendo de mí, pero la encontraré. Va. Los hacks. Vale. Jeje. Vale. He oído que previamente ha tenido dando vueltas por Hatelia. O Atelia, es que no sé cómo es. Espero que hayas podido sacar algo a cambio. Sí. Los recuerdos perdidos, completada. Déjame ver. Ah, sí. Estas fotos las tomó la pintora de Atelia hace 100 años, sin ninguna duda. Los lugares que se muestran en las fotos podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares. Hay algo que quiero darte. Recuerdos a una misión. ¿Y me muestran dónde está? Qué loco, ¿no?
Correr a meseta, transportarse. Se supone que esto es Irulen, o sea, esto es donde está el castillo, entiendo. No tengo muy claro. Bueno, vale, a ver. Esta vez debes. Me recuerdas hace 10 milenios. Ah, está pronto. Está haciendo presión para detener a ella sola. Es el único que puede ayudarla para saber y duele. Vamos, ponte en marcha, no hay tiempo que perder. Vale, entonces, ahora. Vamos aquí, diario de viaje. Vale, nos vamos aquí. Vale, entonces tengo que ir aquí porque tengo misión. Vale. ¿Y por dónde voy? Llanura. Entiendo que por cualquier sitio, ¿no? No hay caminos. Ah, aquí hay un puente. Los picos gemelos. Picos gemelos. Ah, yo creo que si cruzo. Va. Vamos. ¿Porque hay alguno que esté dentro de un sitio que ya haya visto? No, no. Uno aquí. Dos, tres, cuatro. Vale. Voy a ir hacia allá. ¿No hay caballo por aquí cerca? No. Burro no te ha escuchado. Calla. Vale, a ver. Entonces, si ahora tiro para mi derecha. Por aquí. Vale. ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Y esto qué es? Coger. Flor sigilosa, vale. Oye, ¿no había un nada? Examinar. Lupinejo. Muchacho, escucha mi ruego. Soy la granada seda. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza, pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias, hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera 100 rupias... O sea, recupero mis poderes. ¿Se lo doy? No tengo 100. Un momento, no tienes suficiente rupias, qué pena, qué calamidad. Vale. Espérate, 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 lo voy a marcar en el mapa. Que aquí hay una señora que me pide dinero. Aquí. Vamos a poner un cofre, por ejemplo. Perfecto. Detrás de la fuente. ¿De qué fuente? ¿Aquí? Zanahoria briosa.
Juan, gracias por el follow. Muy apreciada como planta medicinal. Contiene muchos nutrientes y cocinada con otros ingredientes aumenta el indicador de resistencia por encima del máximo. Esa será, ¿no? Joder, te lo sabes. Pero, jupi, de memoria, ¿eh? Vale. Princesa La Calma. Se dice que esta hermosa flor era la favorita de la princesa Hyrule. Durante un tiempo se la creyó extinta, aunque en los últimos años se han encontrado algunos ejemplares. Pues mira, aquí lo tengo. El Farming. Farming Simulator. Ah, pero por aquí puede ser que haya venido yo. No, no. Es que esto me suena de haberlo hecho yo. A ver, lo de la cámara de fotos no lo entiendo muy bien. ¿Tengo que hacer fotos a lo que me dé la gana? ¿O cómo es eso? Esto es difícil, esta mierda. Métete. Métete. Madre de Dios. Ahí estamos. ¡Hola! Me has pillado. Toma, semilla de colo. Hasta luego. No sé dónde está. Se supone que estaba el señor. Vale. Muchas gracias por ayudarme. Que te vaya bien. Aquí es que son las 8 aún. Tengo media horita. Venga, Ranger, hasta luego. Chao. Mírate, se nota que estás en forma. Se ve que tienes experiencia con el arco y la espada, ¿a que sí? ¿Te gustaría tener al clan Giga? ¿El clan Giga? ¿Cómo? ¿Nunca has oído hablar del clan Giga? ¿Acaso has estado viviendo en una cueva? Sí. Está bien, supongo que tendré que contártelo todo. Madre mía. Somos un grupo de hábiles guerreros reunidos con el inteligente maestro Koh para eliminar al odioso héroe. ¿Eh? Y fíjate por dónde. Lo tengo justo delante de mis narices. No te llevas de aquí con vida. ¿What? ¿Qué? ¿Loco? Puto. 16, 16. Ya. El susto. Vale. Estoy un poco hecho polvín. A ver, esto me da. Joder, 5. Uy. Me voy a comer esto. Perfecto. Rebanadora. Arma que emplean los miembros del clan Giga. Su terrorífica hoja. Tiene un diseño de forma de media luna que favorece el corte, pero su durabilidad es muy limitada. Plátano recios. Fruta que crece sobre todo en los bosques tropicales de la región Farone. Usada como ingrediente, mejora temporalmente la potencia de ataque. Así, encima hay unos que me quieren matar. Agüita. ¿Qué es esa flor? Ahí también puesta, la voy a coger. ¿Qué pasa? A
desaparece. Está ahí. No. No entiendo. Supongo que será por aquí. ¿Y ahora? Bueno. Coño. ¿Me está vacilando la flor? ¡Toma! ¡Me has pillado! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Qué geniales son estos señores! Claro. Vale, tengo que saber las piedras, ¿sabes cómo cogerlas? Qué chulo. Hola. Puto. Toma ya. Mola. Vale, ahí. Aquí no había nada. Grillo. Vagando voy, vagando vengo. Hola. Hey. Es otra vez la canción. Me llamo Herlack. Y dejo todo el mundo para conocerme a mí mismo. Tenía que llegar a la gente de los Zora, pero me he perdido y estaba a punto de abandonar. Oh. Es que venía desde la torre del norte, pero cruzar la otra vez. Es esencia. No, los Zora. La región Zora está en la Nairu. Y fue edificada por esa misma tribu. Pero siempre se cruza el río Rutela. Nadie más que impedimentos, así que desistí. ¿Quieres saber alguna cosa más? La torre al norte. Si miras hacia el norte desde aquí, divisas una enorme torre al otro lado del río Rutela. Me ha parecido oír una voz procedente de lo alto de la torre. ¿Crees que habrá alguien allí arriba? ¿Quieres saber alguna cosa más? El río Rutela. Es más caudaloso la región de la Nairu. Intentar cruzar a nado es una locura. Al llegar a la orilla oeste, caminas hacia el este y des un rodeo por la isla Linebeck. No. Vale. Pues yo voy hacia el norte, creo. No, no. El minimapa gira conmigo. A ver. No veo nada interesante. Ni torres ni nada. Vale. ¡Ey! Le oigo, le veo. Hablar. ¡Hola! Un loro. Ah, disculpad. No pensé que hubiera nadie por aquí. Aguardad un momento. ¿Ese artefacto que ves en la cadera? Disculpad, no es nada. No debería molestaros cuando acabamos de conocernos. ¿Quién eres? Vaya, ¿es la primera vez que os topéis con un miembro de la tribu Orni? Me llamo Niel. Es todo un placer conoceros. Me dedico a recorrer todas las regiones en busca de tonadas ancestrales. ¿Conocéis alguna tonada ancestral de las Tonada?
Son composiciones que glosan las gestas de los héroes que superaron multitud de pruebas y pusieron freno al cataclismo. También en esta zona se transmite de padres a hijos una tonada sobre ese héroe y las pruebas que superó. Decime, ¿os gustaría que tocase para vos la tonada ancestral famosa de la región? Vale. Os agradezco de interés. Sin más dilación, procederé a cantar. Sobre la tierra verde y la tierra nueva, una bestia dos lanzas consiguió lleva. Consigo lleva. Su jinete se enfrentará a la prueba. Tal vez sea este lugar al que se refiere ese fragmento de la tierra verde y la hierba nueva. Pregunta que bestia porta consigo dos lanzas. La solución al enigma se me escapa. ¿Dos lanzas? La bestia con dos lanzas. A ver, a lo mejor en el... pruebas heroicas. Quiero mirar en... no, aquí no. No. Bueno, vale. En el álbum. ¿Cómo sé dónde está cada sitio? No lo voy a saber nunca. Es que ese bosque, ¿cuál es? Cualquiera. Ni idea. Una bestia con dos lanzas. A ver, ¿qué es lo que dice la misión? Vamos a verla. O sea, el nivel te ha cantado una tonada de ataque de enemiga para hallar las pruebas heroicas. La hierba verde y la hierba nueva, una bestia, dos lanzas, consiguió lleva. Una bestia. A la prueba. Dos lanzas lleva. Lanzas lleva. Dos lanzas lleva. Voy a hacer esa torre que estoy viendo ahí. ¿No? Porque ¿dónde estoy ahora mismo? Vale, creo que sí. A ver, voy a ir ahí arriba a ver si veo algo. Vale, a ver, voy a marcar esto para que se sepa que está ahí. Voy a marcar esto y vi también esto. Vale. Vale. Entonces, aquí hay torre. Las torres dije que era cambiarlas por esto. Esto creo que es cambiar por esto. Y esto. Oh, a lo mejor lo, bueno, no pasa nada. Ve. Vale, a ver. Este árbol tiene que ver con algo, ¿eh? Con dos lanzas. Vale.
coger. ¡Hola! ¡Me has pillado! ¡Toma! ¡Ay! Perdón. ¡No! Pues no sé a qué se refiere, la verdad. Tiene que ser algo que yo vea desde aquí, entiendo, ¿no? Pero no tengo lanzas, ¿no? Void Nair, gracias por el follow. Estoy investigando aquí a ver si encuentro la solución al misterio. Pero no sé a qué se refiere la canción. Estoy un poco perdido. Dime, ¿vos allá que te has separado en otro lado? No. O va a ser, a lo mejor, espera, a lo mejor me ayuda, ¿eh? Oh. A ver. Una bestia, dos lanzas consigo lleva. Su jinete se enfrentará a la prueba. Dos lanzas consigo lleva. Pero yo no. Dos lanzas, la asociación animal me escapa. Eso. Dos lanzas lleva esta, pero no lleva dos lanzas. Buah, estoy súper perdido. Qué bonito, tío. Súper bonito, ¿eh? Vale, a ver. Mierda. A ver, yo estaba yendo para... No, estaba haciendo... ¡Coño! Me voy a poner en el mapa. Aquí voy a poner un... un este... No. Aquí voy a poner un cofre, por ejemplo. Para saber que tengo que volver. Ah, mira. Vale, y ahora. me meto aquí y... iba aquí. Para allá. Vale, mi pregunta es, ¿me muero? Si... ¿no hay una manera de pasar? Ah, ese es el río. El río que decían. Vale. O sea, que tengo que dar la vuelta entera. Por narices. Tengo que ir por aquí. Vaya toalla. Pues... no sé si ir a este de aquí, ¿eh? No sé qué hacer, chicos. Porque es que este estoy muy cerca, pero no voy a poder cruzar. Es que ni de coña llego. No puedo llegar allí, al fondo, con la parabela, pero... bueno, intento. A ver dónde llego. Y donde llego, llego. Ni de coña.
Voy a morir. No. Ah, es que está lloviendo. No. Mierda. No. No, no, no. No, no, no. Voy a morir. Voy a morir. No, ve. Mierda. Pero, jope. Mierda. Ah, vale. Uf, va a estar muy complicado esto, ¿eh? Mierda. ¿Quién se le ocurre? Mierda. No. Uf. Cada vez paro más abajo. Vale, bien, 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 bien. ¡No! Madre mía. Joder. Vamos, 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 vamos. No. No. Bien, 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 bien. Bien. No. 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 Ah. Nada, tío, no. No se puede. Tengo que intentar llegar a...
¿Qué me estás contando? Tentáculo de Octorok. Material que proviene de un Octorok. Es demasiado ácido para usarlo como fines culinarias, pero solamente para preparar elixires. Lumina vivaz, pez de tamaño considerado típico de las zonas costeras. Su carne es muy nutritiva, sobre todo al cocinarlo y proporciona energía vital extra de manera temporal. Globo de Octorok. Puedes usar esta víscera de Octorok para elaborar objetos. Solo tienes que sujetarlo y colocarlo sobre lo que quieras hacer flotar en el aire. Y ahora voy a subir ahí arriba. Aquí no llueve, ¿eh? Está rauda. No sé, al final estoy bajando todo el río. Llego yo. Bien. Mierda. Algo punzante. Por saco. Vale, a ver. Me voy a comer algo, que si no. Comer. Mierda. Bien. Vale. A ver, yo quería ir a... A ver... Claro, es que estoy ahora... Ah, bueno. No estoy tan mal del todo. Vale. Vale. El tema es cómo sube arriba. No. 16. Vamos. Supongo que será por aquí. Digo yo. Qué sitio más raro. Ah, eso es un... Que está oxidado. Se me podía dar algo. No. Vale, detrás de la fuente es de la... Vale.
Mierda. Puto. Mierda. Bien. 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 Toma. Vale. Coger. Garrote goblin. Genial. Para mí. Y tiene otra para aquí, creo. Bueno, pues nada. A ver. ¡Toma! Zafiro, este hermoso mineral azulado común de Hyrule siempre ha cotizado muy bien. Dicen que alberga el poder del hielo. Muy bien. Aquí. Joder. Mierda, están en un... Inténtalo, venga. ¿Por qué me escurro? Ah, porque está bebiendo. Mierda. Joder. Mierda, tío. Sal. Este es tonto. Mierda. Vale, entonces ahora hago así, no. Hago así. No. No entiendo muy bien este sistema, pero bueno. Vale. Por culo.
Marifani, gracias por esa pedazo de raid con cuatro personitas. Evelyn, guapísima, ¿cómo estás? A ver, tengo que comer algo que estoy pocho. Una manzana me da tres cuartos, me voy a comer. Pero vamos. Tengo muchas manzanas, ¿eh? ¿Qué tal todo? Marifani, muchas gracias. Te ha traído Evelyn. Pues mira. Muchas gracias, Evelyn. ¿Qué tal? A ver, déjame que te haga... ¿Qué estabais jugando? Te hago una promo. Ah, el Identity 5. Madre mía. ¿Qué tal las partidas? ¿Cómo han ido? Vale. Uy, aquí tengo... Pues nada, llevo muy poquito, con el Zelda. La verdad soy muy noob. Este es el cuarto vídeo que hago. Esta no quiero. Venga, hasta luego, Marifani. Sí, juega al DVD. Rubina. ¿Cómo? Flechas eléctricas. No. Me voy a quitar los ascos. Me ha enfermeado. La verdad es que sí. Vale, voy a quitarme este, que es el más cutre. Y... Ojo esto. ¿Cómo que no caben más arcos? Se acaba de soltar uno. Ah, que no puedo descartarlo. Vale. No, ya. A lo mejor en el este... Marifani, gracias por el follow. A lo mejor aquí sí lo puedo descartar. Sí. Vale. Y ahora cojo este. Que es bastante mejor. Muchas gracias, Marifani. Descansa. Yo de todas formas estaré un ratito, unos 10 minutos también y me iré. Que tengo que ir a hacer la compra y hacer cosillas. Coger. Quiero ir a esa torre. Cuando haga esa torre, la... Dejo el directo. Hola. Putos. Joder, qué rápido es... Me ha matado. No jorobes. Espero que me cuente la muerte del... El otro. Sí. Ha sido, vamos. Si los enemigos te derrotan a menudo, procura servirte elixires y pelotos contra... Contar con ventaja. Dime que está muerto. Parece. Vale, vamos. Menos mal. ¿Tú, Evelyn, has jugado a este juego? Puto. Es que joder el daño que hacen, ¿no? Espérate. 8, 27, 20. Cuidado, Bien. Vale. Está muy chulo, ¿eh? Y flechitas. Vale, a ver, voy a subir ahí arriba. No sé qué habrá ahí arriba.
Toma. Flechas. Me da muchas flechas, eh. Oye, estos que tienen. Va. Cuidado, eh. Ah, se la ha quitado. ¡Ostras! Eso es chungo, eh. No me gusta que se me rompan tan fácilmente las armas, ¿eh? 7, mierda. Cuidado, cuidado. ¡No, tío! Me tengo que recuperar más fácilmente. Vale, Evelyn. Tengo que cocinar sí o sí. Pues me han matado. Tengo que cocinar sí o sí. Rana rauda. Mira aquí, rana. Puto. Puto. Va, espérate, ¿no? Espérate. A ver. Que me la lían de nuevo. ¿Es que me quita? Que me quitan tropecientos de vida. Vale. No, joder, me equivoco siempre el botón. Vale. Ah, mira, aquí puedo cocinar. Voy a cocinar. Que si no, me la lían. A ver. Vale, voy a... Zeta... Coger... Añadir... Cocinar. Perfecto. Toma, salteada de montaña. Me encanta. Vale. Voy a hacer unos cuantos platos porque es que no tengo nada. Vale, este. Coger. Con este. ¿Cómo? Va a ser buena esta, ¿eh? Broche. Guay. Vale, más. Aquí. Cojo este, coger este. Tengo que cocinar muchos. Bien, brochetas de estar. Bien, me gusta. Más. Coger. Cocinar, sí. Arroz. Esto. A ver qué sale de aquí. Buena también, ¿eh?
Bolas de arroz con setas, tomo. Vale. Cojo esto, coger. Esto, 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 esto. Ah, va a ser el plato normal este. Voy a dar con setas otra vez. Vale, por aquí ya nada. Coger. Y esto. Vale. Bolseta de setas, perfecto. Más. Coger. Va a ser otra bolseta, pero bueno, me viene bien. Perfecto. Bien. Cooking Simulator va a ser esto ahora mismo. Un experto cocinero. Ahí está. Otra bochetita. Parece fenomenal. Y ahora. A ver qué sale de aquí. ¿Con tanta manzana? Nada, sigue siendo brocheta. Vale. ¿Y si cocino 5 manzanas? Frutas pochadas, tumo. Vale, bueno, ya. Ahora, me vengo aquí y me y mira toda la comida que tengo. Madre de Dios. Vale, me voy a comer... esto. Vale, vamos. No, tío. Es que de un golpe me destruyen, tío. Bien, vale. No. Ya. Ay, 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 ahí sí que le estoy dando. Bien. Vamos. Ahí sí que le he dado. Vale, Mike, ¿has hablado con Genu? ¿Habéis...? ¿Qué es esto? Mike. Toma. Super arco, creo que es. ¿Qué porras? Vale, y lo habéis aclarado todo, ¿no? O sea, ya... Ya os organizáis vosotros. Avísame cuando lo tengas. Las risas. ¡Ah!
Cállate. Ahí está. Y se murió. Vale. Ahora, desde aquí. Perfectísimo. Qué guay, qué guay, qué guay. Vale, voy a marcar esto. ¿Ves? 34. Vale, que no sé si lo tengo marcado. Voy a marcar esto. A ver. Vale, este sí lo tenía marcado. Vale. Más o menos los tengo todos marcados ya. Quítate, rojo. Eso. Marca otro aquí. Este parece que no lo tenía. Así. ¿Pero por qué lo tengo compuesto como este? Si es este. ¿No? Era la torre. ¿Qué más? Allí veo otra. A ver. Y aquí vamos a poner esto. Vale. Allí veo otra. A ver. Vale. Cambiar runa por torre. Vale. Por aquí no veo nada interesante. Ahí, pero... Perfecto. Joder, es que hay mogollón de torres entonces. Vamos. Venga, que hago la torre y me voy. Toma. ¿Y eso qué coño es? ¿Es bueno o es malo? Vale, bueno no es. Puto, puto. Corre. No, 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 no. ¡Ah! Cuando te encuentras monstruos nuevos, uno no sabe. Puta mierda. No pasa nada. Que creo que estoy en una zona un poco... No me jodas que... No me jodas que ha aparecido aquí. Venga ya. Y toda la comida y todo. Venga ya. Con todo lo que he hecho. No, descansar no. Joder. Buena. Qué putada. Voy a intentar hacerlo rápido. Es que la putada es que necesito los platos, porque si no me matan. Venga. Uno, dos, tres.
Otras cinco. Aquí. A ver, como máximo, máximo, a las 9 tengo que cerrar. Creo que me ha visto. No, puto. No, por culo. No, mierda. Vamos. Que todos los que he hecho son tochos ahora para la comida. A ver. Toma ya. Vale. Vale, aquí no tengo nada. Vale. Esta es la que me voy a comer. Bien. Bien. Y ya, esta va a ser la última. Vamos allá. Les pillo por sorpresa. ¿Cómo? Se me ha roto. 18. Va. Bien. Tenía que haber subido ahí.
me están buscando ahí. Hola, Faleris, ¿cómo estás? Toma ya. Vamos, vamos, vamos. Cenando, bien, bien. Vale, ¿eres tú? No, bueno. ¿La de Star Wars la has visto? ¿Dónde está? Corre, cuidado. ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? No veo nada. ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A tomar por culo! ¡Muérete! Se acabará mucho ese señor, ¿eh? Corre, corre. Espérate, espérate, espérate. Voy a comerme algo porque si no me mata otra vez. ¡Ah! Más fantasía que ciencia ficción, sí. Vale, no, era por si no habéis visto la última. Pues eso, para ir a verla. ¡No, tío! ¿Pero cuándo va a dejar de nevar? ¿Dónde se ha ido el señor ese? Vale, voy a seguir. ¡Puto! ¿Veas tú? Aunque las pero hasta el 15 que no cobro, estoy un poco a dos velas. Vale, vale. No, tío. Tío, quiero hacer esto ya una puñetera vez. ¿What?
No sé cómo llegar arriba, así que escalo. ¿Qué total? Por nada, Venga, 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 venga. Último tramo, vamos. ¿Y este? ¡Ah! ¡Qué susto! Ejen, perdona. Me llamo Grube y soy miembro de la tribu de los Tora. Salta a la vista que tú eres un viajero. ¿Puedes decirme qué haces aquí? ¿Y tú qué? Diantres, qué directo. Veo que te gusta ir al grano, ¿eh? Pues estoy ayudando al príncipe Sidon a encontrar a un Iliano. Me había quedado dormido y me despertó un ruido horrible y una especie de terremoto. Y sin comprarlo ni verlo, me vi encima de esta torre. Por más que lo intento, no consigo bajar, es demasiado alta. Así no habrá forma de que el príncipe me oiga. Ay, pero tú... ¿Acaso no eres Iliano? Estoy de suerte. Príncipe Sidon. He encontrado a uno. Es un Iliano, aquí mismo. Parece que el príncipe Sidon no se da por aludido. Dada la situación, tal vez debería dejarme caer al río. Así puede volver hasta donde está. Y entonces, esto... Ni hablar. Hay demasiada altura. No quiero terminar mis días así, sin lograr que el príncipe Sidon me oiga. Oye, Iliano, voy a tardar un buen rato en llegar a donde está el príncipe. Sigue tú adelante mientras tanto. Vale. Lo que va a hacer. La activación de la torre. Venga, venga, venga. Perfecto. Obtener información del entorno. Toma ya. No. O sea, a lo mejor el viernes le doy al LOL. Mira, estaba pensando, ¿el viernes a qué juego? Pues mira, al LOL. Voy a jugar. Vale, perfecto. Se ha actualizado el mapa. Muy bien. Me parece fenomenal. Tengo que ir allí. Ajá. ¿Qué le pasa? Socorro. Has intentado empujarme, ¿no? Bueno, haré como si nada. Oye, Elena, voy a tardar un momento más. Va. Pues sí, no sé. Es que el viernes es el día que tengo para juegos de otra cosa. Qué bueno, Falis, te dejo que... Bueno, Faleris y Evelyn, que no sé si estás por aquí, pero bueno.
Si estáis, pues os dejo que tengo que ir a cenar y tengo que ir a comprar. No me da tiempo. Tengo media hora para comprar, que cierran 1:30. Nos vemos más tarde en el Lashier, ¿vale? Lashier, sí, Lashier, creo que sí. Bueno, hablaré con Rubén. Venga, nos vemos. Chaito, 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 chaito.